primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta. Elías.
día viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah.
Fueron vestidos.
vestidos por Dios y libres de ignorancia. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero, que fue inmolado, vino a escena, tomó el libro sellado y abrió. Pero cuando
reyes y sacerdotes que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron. Entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor. Décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. Será mayor que la primera. Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo
guió su iglesia. Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Oh, después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando, salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Será mayor que la primera.
Amén, hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Unos segunditos más mientras hay alguien que entre y vamos a controlar vuestros audios para iniciar este compromiso. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a iniciar un nuevo compañerismo de este grandioso día y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración para que nos guíe todo lo que podamos hacer y que sea la voluntad de Él. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a ti, Señor, en humildad. En referencia, Señor, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, Señor, tu palabra dador de vida eterna, de toda dádiva, oh Padre. Gracias, Padre amado. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh Padre, los cielos y la tierra pasarán, pero esta tu palabra nunca pasará, por eso que tú dijiste un poco más y no me veréis, pero ustedes me veréis. Oh Padre, entonces, ¿cómo te veremos? Es a través de esta palabra, porque esos 6.000 años ha gobernado el anticristo, Señor. Esos 4.000 años tú enviaste profetas, pero en estos 2.000 últimos años tú enviaste mensajeros de Padre. Pero ¿cómo iban a venir mensajeros a cumplir tu palabra? Tú enviaste unciones, oh Padre amado, unción como el león, la unción del buey, la unción de cara de hombre y la unción del águila, Padre. Oh Señor, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esta, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Oh Padre amado, sabemos que tu palabra es el que nos sostiene, Señor, en estos últimos tiempos, oh Padre amado. Muchas gracias, Padre, por este gran privilegio que tú nos has dado, Señor, juntarnos de esta forma, sabiendo de que los medios tecnológicos también están cumpliendo profecías, Señor, porque Daniel quiso ver este día, Señor. Dijo: cuando la ciencia aumente, ahí sucederán estas cosas, cuando vio en visión. Entonces, hoy ha llegado este tiempo glorioso para nosotros, Padre amado. Glorioso porque tú enviaste del cielo mismo, de la gloria misma, oh Padre, el mensaje de la hora que estaba guardada para los sabios entendidos y que ibas a liberar para los pequeñitos que quieran aprender. Apocalipsis 17 estaba en la escena, Señor, revelando todos los misterios. Por eso tú dijiste, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. Oh Padre amado, entonces, ¿cuál será nuestra promesa siguiente? Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro. Esa es la razón, ese es el motivo, Padre, que nos acercamos a lecturar tus gloriosos mensajes, Señor. Bendice grandemente cada alma, cada corazón que estará sediento de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta tarde para lecturar como está escrito, Señor, para poder entrar en la escena mismo de tu palabra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a iniciar y continuar con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana, predicado en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 14 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos del 59 al 64. Párrafo 59. Justo en ese momento, el señor Ward, quien es un vendedor de libros en la reunión, su muchacho había sido sanado, todo paralizado por causa del polio. Es un joven de unos 16 años, y ellos tenían
Él era un contratista, había vendido y seguía a las reuniones. Somos vecinos. Su esposa es una veterinaria. Ellos salieron y otro hombre salió. Ella dijo, bueno, hermano Brancan, agárrenlos. Ahora, la zarigüeya está tal vez muriendo. Ella dijo, mátenla y luego tomen a sus cachorritos. Dijo, tienen boca redonda, no se los puede poner en una botella. Son muy pequeñas y simplemente hay que matarlos. Yo dije, hermana Wood, no puedo hacer eso. Y ella dijo, bueno, hermano Branham, usted no va a dejar ese pobre animalito tirado ahí sufriendo. Dijo, esa es una cuestión humana. Yo dije, yo sé que usted tiene razón, pero no puedo hacerlo. Ella dijo, pues deje que mi esposo lo haga. Y yo dije, no, yo quiero. Dijo, ¿quiere decir que va a dejar a ese pobre animalito tirado ahí sufriendo de esa manera? Yo dije, bueno, es que no puedo matarla. Y dijo, bueno, entonces solo agarre a los cachorritos y golpéelos. En un segundo estarán muertos y no sufrirán. Párrafo 60. Entonces, mientras ella decía eso, ella dijo, vaya, busque uno de sus armas. Usted es un cazador. Dijo, dispárelos. Dijo, usted es un cazador. Yo dije, yo soy un cazador, pero no un asesino. Dije, sencillamente no puedo hacerlo. Aquella vieja madre zarigüeya, cuando la dejé, se fue cansada derecho al umbral de mi puerta. Los jóvenes están aquí sentados. Ella se recostó todo aquel día y la noche. A la mañana siguiente me levanté. Allí estaba ella recostada, como estirándose por causa del frío. Ella ya no se movió más durante el día y aquellos cachorritos zarigüeyos procurando alimentarse. Párrafo 61. Mi hijita Rebeca, una niñita muy espiritual, ahora como hace 9 años, salió la mañana siguiente muy temprano y miró hacia abajo. Yo estaba parado allí afuera mirando a la vieja madre zarigüeya. Nadie estaba por allí. Era bien temprano. Y allá estaba ella recostada. Tenía rocío como congelado sobre ella. Ustedes saben, pero era rocío. Y aquellos bebecitos todavía tratando de alimentarse. Parecían como un cuerpo muerto y así allí. Y Becky, mi niñita, me dijo. Ella dijo, papi, ¿qué vas a hacer con ella? Yo dije, cariño, no lo sé. Ella dijo, ¿está muerta? Yo dije, yo creo que sí, cariño. Y con mi dedo del pie la toqué así. Ella no se movía y la volví a dar un golpecito y vi salir aquella sonrisita. Y dije, no, ella todavía está viva, cariño. Y dije, mira aquella pata. Oh, la grande y normalmente sería así. Solo suspiraba y todo esto encima de ella. Y las moscas todos encima. Y dijo, pobre animalito, acostada en su lado izquierdo. Dije, no tardará mucho en morir. Dije, cariño, mejor regrésate rápido a la cama. Dije, corre y métete en la cama, cariño. Es demasiado temprano para que estés despierta. Párrafo 62. Entré en el cuartito de ese lado y me senté y estaba allí, frotándome la cabeza así. Allí donde han acontecido muchas de las visiones. Estaba frotándose la cabeza y pensé, bueno, no sé qué haré con aquella zarigüeya. No lo puedo matar a ella ni a sus cachorritos. No hay manera que haga eso. Y sentado allí así, escuché algo decirme. Bueno, ayer predicaste a aquellos jóvenes un sermón de que ella era una verdadera madre. Dije, eso es correcto. Yo dije que ella era una madre. Dijo, bien, dijo, yo te lo envié y ella ha estado recostada en tu puerta por 24 horas, en tus escaleras, esperando como una dama que se ore por ella. Aún no has dicho nada al respecto. Pues, dije, no sabía qué, pensé, ¿con quién estoy hablando? Pensé, oh, no puede ser que sea conmigo mismo. Pensé, ¿es Dios? Pues yo sé que él lidia con salvaje. Él conoce al gorrión. Él sabe que hay un salvaje. Yo dije, Señor, si eso es así. Párrafo 63.
Volví a salir y la pequeña Becky aún estaba parada allí. Salí, yo estaba donde estaba la zarigüeya. Dije, Padre Celestial, si tú, por tu soberana gracia, esta pobre y tosca zarigüeya no tiene un alma, pero ella quiere vivir para criar a sus cachorritos y tú la enviaste a mi umbral de la puerta para orar por ella. Y ella ha estado aquí por 24 horas. Yo no sabía. Dije, perdona a tu siervo por ser tan torpe. Y yo ruego que en el nombre de Jesucristo, que si tú la enviaste aquí, harás algo por esta zarigüeya, aunque es torpe, pero tú lo creaste a ella. Entonces, si tú quieres que ore por ella, perdóname y oro que tú lo sanes. Y amigos, Dios es mi juez solemne. Aquella zarigüeya se dio la vuelta y me miró. Recogió a sus cachorros en su bolsa. La pierna estaba tan normal como la otra. Caminó conteniéndose hasta la puerta. Recogió su cola así, se dio la vuelta y me miró como diciéndome, gracias, bondadoso señor. Directo hasta el camino, ni siquiera cojeando, se fue al bosque hasta donde sé están felices con sus cachorros en esta noche. Párrafo 64. Por último, ¿qué fue eso? He visto eso acontecer vez tras vez cuando se proyecta el amor. La soberana gracia tiene que entrar y tomar su lugar. Si Dios, nuestro Padre, estaba preocupado por una ignorante y torpe zarigüeya, bueno, aquella zarigüeya conoce más de sanidad divina que la mitad de los predicadores en Canadá. Entre paréntesis, eso es correcto. O de América, cualquiera de los dos, correcto. Ella sabía cómo seguir la guianza del Espíritu Santo. Ella llegó como una ignorante y torpe y esperó. Y Dios es mi juez, que yo me pararé en aquel día del juicio, que Él puso su mano sanadora en aquella torpe zarigüeya y la sanó, porque yo creo en mi corazón que ella quería vivir por aquellos bebés para probar que con un ejemplo que cuando los seres humanos se alejen de Dios caen más lejos y más bajo que los animales que andan en las calles y en los campos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, amor divino y la gracia soberana. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 65 al 70. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, amor divino y la gracia soberana. Párrafo 65. Eso es correcto. Ella amó y la gracia tomó su lugar. ¿Cuánto más usted esta noche, más que aquella vieja zarigüeya? ¿Cuánto más de aquella madre parada con su bebé? ¿Cuánto más esta madre aquí con su bebé? ¿Cuánto más cada uno de ustedes allá? ¿Cuánto más valioso es usted? Amén. Jesús habló de aquellos gorriones. Ni un gorrión, él dijo, ningún gorrión se puede caer en la calle sin que el Padre no lo sepa. Amén. Dijo, mas ¿no valéis más vosotros que los gorriones? ¿No sabe vuestro Padre de qué tenéis necesidad? Ahora, solo hay una manera que Dios pueda hacer esto. Es para que usted tenga amor por él. Eso echará fuera todo el temor y él no lo hará. Diga, Señor Jesús, yo te amo. Luego él descenderá aquí en esta noche y se manifestará aquí en la plataforma y allá afuera y dentro y adentro, porque él está vivo entre ustedes. Eso es la gracia. Luego, él hará la misma cosa en esta noche como lo hizo con aquella zarigüeya o cualquier otra persona, si usted solo le cree a él. ¿Oramos? Párrafo 66. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por Jesús. Te agradecemos a ti por el amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Y ahora, Señor,
por medio del hablar la palabra y lo extenso y la multitud que no se ha reunido aún, pensamos que sería prudente hablar al pueblo por un poco más de tiempo o prolongar en esta noche. Entonces, ruego que en los siguientes momentos, después de haber hablado contigo, te declararás de ser un Dios viviente entre nosotros en esta noche y les harás saber que tu gracia es tan grande para ellos en esta noche como en cualquier otro momento. Y si ellos solamente te amaran, les darías gratuitamente tu gracia, perdonando sus pecados y sanándolos de sus enfermedades. Concede estas cosas, Dios Padre, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a llamar a unas cuantas personas a la plataforma. Párrafo 67. Ahora, quiero pedirles que hagan algo por mí, si quieren. Si solo amablemente pueden guardar sus asientos y permitan que los pequeñitos se mantengan cerca de ustedes, que nadie se mueva. Solo quédense ahí donde ustedes están, solo por un momento. Ahora voy a, veamos, llamemos. Creo que tenían 100 tarjetas anoche. Creo que anoche llamé desde la 1 hasta la 15, ¿correcto? Esa fue la primera parte. Entonces, llamemos en esta noche la última parte. Eso sería desde la 85 hasta la 100. Muy bien, llamemos. Solo avancemos. Esos son los que normalmente puedo atender. Algunas veces, si va bien, puedo atender a 20 o 30. Algunas veces solo puedo atender a 2 o 3. Pero eso solo depende de cómo esté cimentada la fe del pueblo. Muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 85? Mantenga su mano levantada. Tarjeta de oración 85. Muy bien. ¿Vendría aquí tarjeta de oración 85? 86. Muy bien. 87, 88, 89, 90. Muy bien. ¿Dónde está Billy Paul? ¿O uno de los ujieres o alguien? Hermano José, ¿podría ayudarlos allá abajo, si puede? Ahora, muy bien. Ahora solo voy a llamar unos cuantos más para ver dónde llegamos. No podemos decir las tarjetas de oración mezcladas. Ya se han repartido. Nosotros solo llamamos desde cualquier lugar. Muy bien. 85, 86, 87, 88, 89, 90. Esos son 5. 1, 2, 3. Demasiados. Muy bien. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Alíñense de acuerdo al número que fueron llamados si pueden. Gracias, apreciado hermano. Párrafo 68. Ahora, mientras esperamos un momento, tal vez si ellos no vienen, quizás podemos llamar a otros para que se pongan en la fila. Muy bien. Ahora, aquellos números que llamaron, entonces podemos tener reverencia. ¿Cuántos aquí están enfermos y quieren que el Señor los sane y no tienen tarjeta de oración? Veamos sus manos por todas partes, en todo lugar. Muy bien. ¿Cuántos aquí nunca han estado en una de mis reuniones? Veamos las manos. Son bastantes. Muy bien. Ahora, mientras ellos se ponen en la fila, veremos cuántos son, si todos llegan allí. Luego quiero pedirles algo. Ahora, si lo desean, por favor, solo sean muy reverentes por unos momentos. Estamos en la casa de Dios. Ahora, quiero pedirles algo. ¿Creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Levanten sus manos. ¿Creen que Jesucristo está vivo en esta noche y que resucitó de los muertos? Pues, la Biblia dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto? ¿Cuántos creen eso? Párrafo 69. Ahora, quiero preguntarles algo. Si Él estuviera esta noche aquí en la tierra,
¿Dónde lo encontraría usted? ¿Con qué clase de gente lo hallaría usted? Los pobres. Es correcto. Si él es el mismo, él estuvo con los pobres allá. ¿Estaría él con los eruditos y los educados? No, no. Pocos de ellos son salvos. Bien, ahora usted dice, ellos son gente fina, culturizada. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Así fue con Caifás, el sumo sacerdote. Aparentemente los hombres santos y justos. Pero, ¿qué es el pecado? ¿Le gustaría saber qué es el pecado? Veamos las manos levantadas a los que les gustaría saber lo que es el pecado. El pecado es solamente una cosa, incredulidad. Aquel que no cree ya es condenado, ¿saben? El fumar cigarrillos no es pecado. ¿Saben que el maldecir, usar el nombre de Dios en vano no es pecado? ¿Sabe que el cometer adulterio no es el pecado? Sin duda que no lo es. Esos son los atributos del pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Usted comete esas cosas porque no es un creyente. Si fuera creyente, usted no haría esas cosas. Amén. Párrafo 70. Un árbol de durazno lleva durazno porque es un árbol de duraznos. Tiene la vida de un árbol de durazno dentro de él. ¿Es correcto? Sí, señor. ¿Ven? Son los atributos del pecado. La incredulidad es un atributo del pecado. Si usted cree, esas cosas llegan a ser muertas para usted. Pero si usted no es creyente, entonces esos frutos y señales le siguen a usted. Ahora, quiero que sean muy reverentes. Ahora, ¿qué hizo Jesús en este caso? ¿Qué haría él si estuviese aquí, si actuara como lo hizo en los días cuando él estuvo en la tierra, en la carne? Ahora, él está aquí en esta noche. ¿En qué forma? ¿Espíritu? ¿Es correcto? Digan amén. Espíritu. Ahora, cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. En San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Amén. ¿Cuántos saben que eso está en San Juan 5:19? Jesús nunca hizo alguna cosa hasta que el Padre se lo mostraba por visión, de acuerdo a su propia palabra, la cual es Él. Él es Dios y Él no puede mentir. Amén. Él dijo, de cierto, entre paréntesis, eso es absolutamente positivo. Os digo que el Hijo no puede hacer nada a menos que Él vea al Padre hacerlo primero. ¿Correcto? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. A continuación, hermana Lidia, Dios le bendiga en los párrafos 71 al 73. Confirme, hermana Lidia. Dios le bendiga, hermano. Un momentito. Me quiere abrir esto. Ay, voy a hacer otra cosa. El 71. Continuando con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana del 14 de agosto de 1956, párrafo 71. Cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando Felipe se llegó hasta él y Natanael halló a Felipe, o mejor dicho, Felipe halló a Natanael, cuando él llegó
Él conoció, él dijo, tú eres un hombre justo, un hombre en quien no hay engaño. Y él le dijo, ¿dónde estaba? Es correcto, antes que él. ¿Cuántos saben que él hizo eso en San Juan capítulo 1? Él le dijo a Felipe, ¿dónde? O le dijo a Natanael, ¿qué clase de persona era? ¿Cuál era su problema? ¿Y dónde estaba cuando Felipe lo halló? ¿Y qué dijeron los fariseos? Ellos dijeron, él es un adivino, Belcebú. Y Jesús dijo, ustedes dicen eso en contra de mí, el Hijo del Hombre. Yo los perdonaré. Mas cuando venga el Espíritu Santo y haga la misma cosa, y ustedes digan, eso nunca habrá perdón. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Correcto. Muy bien. Ahora, esta es la dispensación del Espíritu Santo. Cristo viniendo después que Él ha sido glorificado. No hay excusa para Él. Ahora, voy a preguntarles algo más. ¿Qué hizo el hombre en el cual fue hecho el milagro? ¿Qué dijo al respecto? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es correcto. La mujer del pozo, él habló y conversó con ella para hallar cuál era su problema. Y cuando él lo descubrió, él se lo declaró. Y ella dijo, ahora tú debes ser profeta. Ella dijo, ¿por qué? Sabemos que cuando venga el Mesías, él hará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Es correcto. ¿Cuántos saben que eso está justo en San Juan 4? Seguro. En una ocasión una mujer tocó su vestidura. Salió y se sentó entre la multitud o se levantó de donde quiera que estaba. Y Jesús dijo, alguien me tocó. Y ellos dijeron, todos lo negaron. Ella lo negó. No, yo nunca te toqué. Pero Jesús dijo, yo. Pedro dijo, pues, Señor, todos te están tocando. Y tú dices, ¿quién me tocó? Él dijo, yo percibí eso y me debilitó. Virtud salió de mí. Dijo, alguien me tocó. Él miró por todas partes hasta que halló a la persona y le declaró todo al respecto. 72. Ahora, si ella tocó su vestidura y recibió lo que deseaba, ella habló de Dios por medio de Cristo. Dice la Biblia que él aún puede ser tocado. La Biblia dice que él es el sumo sacerdote y que él puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. Es correcto. Entonces ustedes les pueden tocar en esta noche. Y si usted se rinde al amor de Dios y yo me rindo al amor de Dios, Dios proyectará su presencia hacia nosotros y hará la misma cosa que él hizo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Lo creen? Él dijo que lo haría. Jesús dijo estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre, porque él podía estar en más de un lugar. ¿Cuántos saben que él dijo eso? Y él dijo, un poquito y el mundo no me verá. El mundo son los incrédulos. El mundo no me verá más, no importa lo que ocurra. Hay gente que ha nacido para ser incrédulo. Ellos nacieron con ese espíritu. En ellos saldrán de este mundo. De esa manera, la Biblia dice, preordenado desde la antigüedad, Judas dijo, para esta condenación. ¿Sabían eso? ¿No detestarían usted ser esa persona? 73. Vaya, mire a Caín y Abel, vean a Esaú y a Jacob. Antes que naciera, Dios los conocía. Él dijo a Esaú, aborrecí y amé a Jacob. Ven por el conocimiento anticipado. Él lo sabía y habrá gente que no creerá. Entonces Jesús dijo, un poquito y aquellos incrédulos serán millones masivamente. Ellos no me verán más, mas vosotros me veréis, porque yo en pronombre personal estaré con vosotros.
¿cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Y las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y la Biblia dijo, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy. Perdón, Jesucristo es el mismo de hoy, ayer y por los siglos. Ahora, si Él viniera e hiciera eso en esta noche, después de decir que Él lo hizo, y Él prometió que lo haría si proyectáramos ese amor hacia Él, Él está comprometido a hacerlo. Ahora Dios ha establecido en la iglesia maestros, evangelistas, profetas, todos para la perfección o crecimiento de toda la iglesia. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura del mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Continúa, hermana Violeta. Dios le bendiga. Párrafo 74 al 78. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de amor divino y la gracia soberana. Ahora, no digo que lo hará, pero las visiones que vienen a mí es simplemente lo mismo si usted estuviera cenando. La primera cosa que recuerdo fue una... Tuve una visión cuando nací mi madre. Ustedes han oído la historia de aquella luz que se paró allá cuando yo era solo un muchachito. Lo primero que recuerdo es que encontré conmigo allá en el bosque, justo detrás del patio. Yo estaba, no podía saber. Tenía más de 2 o 3 años, era muy niñito. Lancé una piedra y mi hermano estaba gateando detrás de mí. Él tenía como 1 año que yo y él estaba parado allá. Él me dijo, ¿dónde viviría? Y fui y le conté a mi mamá, a través de mi vida, él me ha declarado esas cosas. En ninguna de ellas ha fallado y nunca fallará. Ahora, mantengan un registro, observe cuando que dice, así dice el Señor. Algunas veces soy yo hablando, luego cuando me rindo, es Él hablando. Entonces solo soy yo que me rindo a mí mismo. Como aquí, que no tiene nada que ver con el asunto. Cuando usted se rinde, solo se encarga. Ahora, allá afuera, solo ríndase a Él. Todo aquí en la línea de oración pide. Están ellos y todos ellos muy bien. Todos en la línea de oración. Si soy un desconocido para ustedes, levanten sus manos. Si no me conocen, si yo no los conozco, levanten sus manos muy arriba en la línea de oración, allá afuera. Perdón. No los conozco a ustedes. Levanten sus manos, cada uno de ustedes que saben que yo no los conozco. ¿Ven? Muy bien. No importa dónde esté ahora, aquí está lo que le estamos poniendo a Dios. Ahora, solo hay una cosa correcta o errado. Esta Biblia o está correcta o está errada. Si es un error, cerremos este edificio esta noche y colgamos de aquí y salgamos de aquí, olvidémonos del cristianismo.
No hay tal cosa si es la verdad. Entonces Jesucristo está obligado a pararse por su palabra y proyectarse a sí mismo. Su iglesia, por él. Porque él dijo, su palabra dice, las mismas cosas que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas, porque yo voy al Padre un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La Biblia dice que es la razón. La Biblia dice, él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ahora, a toda persona aquí, si Cristo viniera en esta noche e hiciera lo mismo que él mismo hizo cuando él estaba en la tierra, la única parte del cuerpo corporal que está sentado en el trono de Dios, ¿cuántos saben esperando por él? Por él está aquí en esta noche en nuestro cuerpo y aquí están los dones en la iglesia. Ahora, por favor, sean muy reverentes. Siéntense mío y oren, y si usted está enfermo. Esperando por él, ven. Cuando él regrese en ese cuerpo, pero él está aquí en esta noche. En nuestro cuerpo, y aquí están los dones en la iglesia. Si nosotros nos rendimos, entonces el Espíritu Santo comenzará a moverse. Ahora, por favor, sean muy reverentes. Solo siéntense y oren. Y si usted está enfermo, diga, Padre Celestial, haz esto por mí. Yo sé que el hombre no me conoce, pero yo sé. Yo te amo y te voy a poner a prueba. Y esta noche haz que el hombre me hable, haz que el hombre me hable y me hable. Yo sé, algo está errado contigo y si tú me sanas de eso, haz que él dé la vuelta y me diga que es que yo te creeré. Eso es exactamente la Biblia. Eso cuadra perfectamente con las Escrituras. En Jesucristo. Eso es exactamente lo que la Biblia ha hecho. ¿Ven? La mayoría de las personas han sido enseñadas en una escuela normal. Y no se pueden alejar de eso. Eso es que fallaron en ver a Jesús cuando él vino a la primera vez. Ellos tenían su propia manera de formar, su propia forma. Pero él nació en un pesebre. Y ellos dijeron,
Eso no es nuestro Mesías, ¿ven? Y hoy ustedes esperarían que Él viniera a la ciudad del Vaticano, a la gran iglesia, la iglesia, o algún otro lugar. La iglesia de Inglaterra, o algún otro lugar similar, algún aristócrata, o él está, y él está aquí en la... moviéndose entre ellos, y ellos no lo sabían. Correcto. Yo no digo que él no lidia con el católico o con algún anglicano o presbiteriano o con un pentecostal o con un nazareno o quien quiera que sea, o un testigo de Jehová, o quien quiera que sea, usted no importa el asunto, es que su corazón está bien, si su corazón está bien con él, él tratará con usted. Amén, amén, hermana. Párrafo 78. Dios le bendiga, ahora. Hermana Violeta. Dios le bendiga, hermanos. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 78 al 82, por favor, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana, del año 56, agosto 14, párrafo 78. Ahora, Padre Celestial, he hablado de ti, le he hablado al pueblo de tu bondad y misericordia. Ahora, rindo mi alma a ti, ayúdame, Padre Celestial, para que estas personas en el día del juicio, cuando me tengan que parar delante de ellos y con ellos delante de ti, entonces no habrá excusa. Te ruego que les conceda estas bendiciones en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Ahora, tengan fe, muy bien. Ahora, no estén moviéndose, por favor. Siéntense inquietos y reverentemente por unos momentos. Estos niños no me dejarán que me quede mucho tiempo, porque uno está en otro mundo. Esto es algo que toma la vida a uno. ¿Cuántos saben que una visión y saben por medio de la Biblia lo que le hace a usted? Veamos las manos. Cuando Daniel vio una visión, él fue turbado en su cabeza por muchos días. ¿Ven? Ahora, solo sean reverentes. Muy bien. Hermano Cox, comencemos con estos. Tráigalos aquí. Párrafo 79. ¿Cómo está, señor? Ahora, aquí está un hombre parado delante de mí. Es un desconocido. Yo no conozco al hombre. Nunca lo he visto en mi vida. Somos completamente desconocido el uno al otro, y yo, si hay algo errado con el hombre o con el resto de ustedes, yo pudiera ayudarlos y no lo hiciera. Yo sería malo, yo no sería digno de pararme detrás de este escritorio sagrado y predicar la palabra del Señor Jesús. Yo no sería digno, sería una persona horrible. Entonces estoy procurando hacer mi mejor esfuerzo con el don que Dios me ha dado para que usted vea que Jesús le ama a usted. Ahora, yo digo que él resucitó de los muertos. Ahora, yo creo que el hombre es un desconocido para mí, ¿cierto, señora? No nos conocemos el uno al otro. Nunca nos hemos conocido. Nunca nos hemos visto el uno al otro. Y somos diferentes en edad. Y tal vez él sea un canadiense. Yo nací en los Estados Unidos. Y aquí somos de dos naciones distintas y somos desconocidos. Sí, señor. Bien, ahora... ahora aquí no nos conocemos el uno al otro. Ahora, Dios sabe por qué está él aquí. Yo no lo sé. Él está enterado de eso. Nunca lo he visto, mas quiero preguntarle algo. Párrafo 80. Ahora, tal vez Dios no lo haga, pero si él lo hace, si el Espíritu Santo descendiera y yo hablara con él, así como cuando Natanael trajo o vino delante de Jesús, y Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. ¿Dijo él eso? ¿Y qué dijo el hombre? Rabí, entre paréntesis, o predicador, maestro,
¿cómo me conoces? Pues él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. ¿Me vistes a 30 millas, 48.28 kilómetros detrás de la montaña? Pues él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, el fariseo nunca habría dicho eso, pero nosotros como cristianos creemos que Jesucristo prometió que ellos, que las mismas cosas estarían en su iglesia y que ellos manifestarían hasta que él viniera otra vez. ¿Lo creen? ¿No es cierto? Si él lo hiciera, la cosa principal es el hombre delante de Dios, al igual que estoy parado aquí. Sabe que no conocemos nada el uno del otro, entonces Dios tendrá que hacerlo. ¿Cree eso? Y si él lo hace y lo hará, ¿aceptarían cada uno de ustedes a Jesús como su sanador y salvador? ¿Lo harían? ¿Lo harían? ¿Levantarían sus manos? Correcto, muy bien. Párrafo 81. Ahora, sean reverentes. ¿Cómo está, señor? Ahora, para hablar con usted, yo solo quiero contactar su espíritu, exactamente como, como sería. Si yo estuviera, al igual que Jesús le dijo a la mujer en el pozo, él comenzó a hablar con ella y es como él hablando y cambiando. Pero nosotros, siendo desconocidos el uno al otro, no conociéndonos el uno al otro, entonces Dios tendrá que hacer algo. Y si algo me llegara y el Señor Jesús me permitiera saber algo de usted, que usted sabe y yo no, y no conociéndolo a usted, no sé nada de usted, entonces usted sabrá que proviene de alguna clase de fuerza sobrenatural, ¿correcto? Entonces usted tendría que aceptarlo de parte del Señor Jesús, como lo he afirmado plenamente ante la Biblia. Todos ustedes, ¿lo creen? Eso está bien. Párrafo 82. El Señor le bendiga, Señor. Eso está bien. Ahora, confío que Él obrará. Ahora vean. Si le digo a usted tal vez algo que está errado, si le digo, adelante, Señor, el Señor va a estar bien. Así dice el Señor, va a estar bien. Usted tiene derecho a dudar porque soy yo el que está diciendo eso. Pero cuando hay algo aquí que sabe lo que usted ha hecho y puede traer eso de vuelta a su memoria, entonces usted sabe si es verdad o no. Entonces creerá que fue Cristo. ¿No es cierto? Usted diría que no fue la carne o algo similar. Usted creerá que fue Cristo. Ahora, yo estoy esperando que él responda. Yo solo estoy hablando con usted hasta que él me responda. ¿Ven? Y luego cuando él venga a mí, yo solo puedo decir lo que veo. Eso es todo. Usted no tendrá que decir nada. Usted solo sea el juez. Mire si él obra. Ahora, por medio del nombre de Cristo, el Señor Jesús, tomo bajo mi control a todo espíritu en este edificio para la gloria de Dios. Mientras siendo su unción bajar hacia mí, el ángel del Señor, el mismo que guió a los hijos de Israel, el cual fue Cristo. Dios la bendiga, hermano. Amén, 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 hermana Erika. Está bien, hasta el 82. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Mensaje predicado el día 14 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, en los párrafos 83 al 88. Amén, hermanos. ¿Me escucha, hermanito? Afirmativo, hermana, prosiga. Gracias, hermano. Párrafo 83 del mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Este hombre que está parado delante de mí, él está sufriendo de un problema de nervios. Él también tiene un problema en el riñón. ¿Es eso correcto? Ahora, eso me deja, ahora usted sabe si eso es cierto o no. ¿Es cierto? Eso es cierto. Y la audiencia sabe que eso es cierto. Ahora, solo hablar con usted por un momento. Esto es donde, ahora mire a la audiencia. ¿Ustedes creen? Eso es infalible. Pero ahora, eso ha sido, ¿ven? Eso no hace ninguna diferencia, ¿ven? Es la actitud de Dios hacia este hombre, es su actitud hacia usted. Ahora lo que lastima fuerte son las visiones. Solo déjeme hablar con él, solo un poquito más y veré lo que el Señor dirá. Tal vez no sería, pero solo diría, ¿entiende?
Después terminaremos allí y luego comenzaremos a orar por ellos de otra forma. Pero solo escuche, hale su fe de él. Este hombre es un verdadero creyente porque su espíritu se está uniendo aquí maravillosamente. Yo solo, quizás el Señor me dejará hablar algo que lo anime a él o a los otros. No digo que él lo haría, yo digo lo que sea su voluntad. No puedo decir. 84. Pero yo creo que le estaba hablando algo relacionado del problema que usted tenía. Sí, yo veo algo más. Ahora el hombre está viniendo a esta ciudad. Él no es de esta ciudad. Él es de una ciudad lejana, pero él todavía está, es en Canadá. Es en Canadá y es como de sureste de aquí. Correcto. Y es de una ciudad llamada Betsy o algo similar. Y su nombre es Collins, señor A. Collins. Y su edad es alrededor de 77 años de edad. ¿Eso es correcto? Usted tiene una hija que usted quiere que yo ore por ella. Es una niña. Ella solo tiene como 10 años y tiene un brazo lastimado. Eso es, así dice el Señor. ¿Cree que fue él? Lo bendigo, mi hermano, que reciba por lo que ha venido. En el nombre de Cristo, amén. Dios le bendiga. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Ahora, santos, ¿qué tiene él que ver? Él le ama a usted. Usted dice, hermano Branham, ¿sanó usted al hombre? No, señor. La sanidad ya fue comprada en el Calvario hace 1900 años. Eso fue solo su fe. ¿Y por qué usted no lo ama a él o lo toca? Eso no sana al hombre. Eso solo eleva su fe donde él puede estar. 85. Ahora, uno más. Aquí está otro hombre. Usted es... Este es él. Ahora, algunas veces es de forma inconsciente, viviendo en dos mundos. Pero, señor, usted sabe inmediatamente que no está en la presencia de su hermano. Usted está en la presencia de Dios. Usted sabe eso. ¿Es usted un creyente? Usted es un cristiano y está aquí en una misión. Usted no está aquí por cuenta propia. Usted está aquí por alguien más. Es un hombre, una ruptura y la tensión alta y baja. ¿Es cierto? Ahora cree, vaya y encuentre de acuerdo como ha creído. Y usted, mi hermano, yo bendigo en el nombre de Cristo, el Señor, que reciba lo que pidió. Amén. Dios le bendiga, Señor. Párrafo 86. La siguiente persona. ¿Todos aman al Señor? ¿En verdad le aman a Él? ¿No es Él maravilloso? Él está aquí. Él es aquel, el grande, el Cristo magnificente. Oh, estamos en su presencia. Desearía poder vivir con ustedes, hermanos y hermanas canadienses. Ojalá pudiera llevarlos hasta... Ustedes podrían, ustedes lo conocerían. Él de esta manera, cuán maravilloso es Él. ¿Cómo me hace sentir que todo en el mundo de Jesús, seguro, Cristo está aquí, el Señor Jesús, aquel que murió por los pecados suyos, aquel que le salvó, aquel que le sana, aquel que ama darle su poder y bendiciones? Solo tenga fe en Él, no dudes, sino que crea en toda palabra que Él dice y Él hará que se cumpla. ¿Lo cree usted? Párrafo 87. Ahora, dama, yo no la conozco, somos desconocidos el uno al otro, pero hay un cuadro en esta noche de una mujer y un hombre como el de nuestro Salvador y la mujer en el pozo, parado hablando el uno con el otro. Ahora, si hubiera algo malo con usted, yo pudiera ayudarla, pero no lo hiciera. Yo no sería su hermano, yo sería un torpe. Si yo fuera un doctor y usted estuviera enferma, yo pudiera hacer algo por usted. Si usted no tuviera un centavo, de todas maneras la ayudaría, ¿ve? Yo quiero ayudarla porque al mirarla pienso en mi propia madre, ¿ve? Tal vez usted sea la madre de alguien. Entonces, ¿cómo me sentiría si mi madre estuviese aquí parada? ¿Qué si fuera mi madre y algún otro hombre, hermano, estuviese parado delante de mi madre? Querría que él fuera tan sincero como pueda. Cualquier cosa que él pueda hacer para ayudar a mi apreciada y anciana madre, lo agradecería y creo que sus hijos se sentirían de la misma manera. Y si yo pudiera, lo haría, pero no hay nada que pueda hacer. Solo por medio del don divino pudiera hacer que su fe se levantara en Cristo. Pero sin conocerla a usted,
Cristo sí la conoce a usted, y si Él me revelara qué es lo que hay en su corazón para pedirme o para que yo haga algo por usted, ¿lo aceptaría? Párrafo 88, por último. ¿Allá lo creería la audiencia? La damita sentada allí también es una madre anciana, la veo parada, con florecitas sobre su sombrero, sentada allá al fondo, sufriendo con dolores de cabeza. ¿Cree que Jesucristo la sana ahora mismo? La damita sentada allá me está mirando ahora mismo, con una flor sobre su sombrero allá. ¿Cree que Jesucristo la sana? ¿Cierto? Muy bien, puede irse a casa creyendo, ya eso no lo tendrá más. Jesús es bueno con usted y le ama, le ama. Levante su mano allí, la dama con la flor blanca sobre su sombrero. Eso es, dama, levántese. ¿Ven? Eso es. ¿Ama usted, le ama? Ahora todos, esas migrañas y dolores de cabeza y cosas que le han estado perturbando, ahora todos la van a dejar. Usted va a estar bien. La fe suya la tocó, lo tocó a él. ¿Ven? Ahora vaya a casa y esté bien. Amén. Tengan fe. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga, amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana, mensaje predicado el 14 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 89 al 92. Entre corchetes, la señora habla con el hermano Branham. Eso es correcto. Ahora, usted se está marchando, se está alejando y tuvo una caída. Y se lastimó su cintura y sus piernas y apenas puede moverse. Y usted está bajo el cuidado de un doctor. Veo a ese doctor. Él es como un osteópata o masajista de la cadera. Él es un buen hombre. Él es un cristiano. Él es un creyente. Y él le aconsejó para que viniera hasta aquí, hasta mí. ¿Es correcto? ¿No es cierto? Eso es exactamente correcto. Un buen hombre, ¿ven? Para que usted sepa que yo sea el siervo del Señor. No soy yo. Yo soy un hombre humilde, pero es Él que habla con usted. Párrafo 90. ¿Hay alguien con usted en esta noche que quiere que oren por él? Ese es su esposo. ¿No es cierto? Si Dios me declara lo que anda mal con su esposo que está aquí, ¿creería usted que él recibiría lo que pidió? ¿Creería eso si Dios me lo declara? Porque hay una sombra negra sobre él. Está en sus ojos. Él tiene mal sus ojos, ¿no es cierto? Él está perdiendo la vista, pero el Señor lo sanará. ¿Cree eso? Si esas cosas son ciertas, levante su mano para que el pueblo lo vea. ¿Ahora cree? Ahora, si yo le pidiera a Dios que usted esté bien, ¿cree? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Gloria a Dios. Dios Todopoderoso, esta apreciada madrecita, inclino mi rostro en humillación y humildad hacia ti, sabiendo que tú estás aquí y oro que esta mujer sea sana y esté bien y normal. Y las bendiciones que ella ha rogado que las reciba mientras tu espíritu está aquí como testigo para que ella de tu resurrección y tus motivos hacia el enfermo y el afligido. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermana y le conceda los deseos de su corazón. Párrafo 91. Ahora, ¿cómo está usted, señora? Usted es una mujer joven para estar enferma. Tal vez no lo está. No lo sé. Cristo sabe eso. ¿Cree que está parada en la presencia de él y no la de su hermano? Ahora, sea tan reverente tanto como pueda. Ven, cada uno de ustedes es un espíritu y cada uno, no sé, una visión sale y cuando lo hace, tengo que encontrarla donde está para ver qué aconteció. Alguien fue sano, fue en esta dirección. Tal vez se fue con aquellas personas que se levantaron. Pudo haber sido eso. Miren, cada uno de ustedes es un espíritu. Ustedes saben eso. Si no lo fueran, ustedes no estarían o no podrían estar vivos. Ustedes saben ahora mismo en cada uno con el Espíritu Santo. Cada espíritu está sujeto. Ven, usted puede sentir el aséptico. Usted puede sentir a las personas descreyendo.
usted puede sentir al burlador, usted luchando en contra de todo eso. Y dependiendo de ustedes, los cristianos que estén orando por mí, ven, yo estoy representando a su Padre, a su Dios. Y usted se da cuenta que tremendo estrés es pararse aquí. Ahora, solo sean reverentes. Yo sé que es tarde, pero en un minuto saldremos. Si ustedes solo fueran reverentes, Él ha hecho suficiente para convencerlo a usted. Si es que usted alguna vez va a ser convencido, ¿no lo creen? Seguro que Él sí, pero solo sea reverente por unos momentos. Trataremos de mover a esta gente por medio de la línea por un momento. Párrafo 92, por último. Ahora, señora, yo solo quiero que usted crea. Mire hacia mí solo por un momento. Solo mientras llevo a cabo esta conversación como nuestro Señor Jesucristo lo hizo con la mujer en el pozo. Él le dijo a ella, dame de beber. Ustedes saben la historia cómo sigue. Él habló con ella. ¿Cree usted que él estaba haciendo contacto con el espíritu de ella? La única cosa que él pudo estar haciendo, porque él no sabía, él solo apareció allí. El Padre lo envió a él allí y él solo estaba parado allí. Ahora el Padre me envió aquí y yo solo estoy parado aquí y aquí está usted. Y debo tener alguna manera de saber por qué está usted aquí. Y si él me revelara por qué está usted aquí, ¿lo creería? Que así él lo conceda mientras lo miramos en oración y yo me rindo al Espíritu Santo. Sigo viendo a un hombre que aparece delante de mí que está orando. El hombre está sentado allí con un problema del corazón. Dios le bendiga. Su fe le ha sanado, Señor. Dios le bendiga. Señor, ¿tiene tarjeta de oración? Bueno, entonces ya no lo necesitará. La puede romper. Señor, ¿me haría un favor? ¿Se siente diferente? El hombre que está sentado junto a usted también tiene el problema. Ponga su mano sobre él para que él también reciba lo suyo. El Señor Jesús, la fe de ellos te está tocando, Señor. Yo ruego que tú sanes perfectamente para que el mundo sepa que tú eres Cristo, el resucitado. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 93 al 98. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, amor divino y la gracia soberana. Párrafo 93. Ahora tenga fe en Dios. No dude. Más bien, crea con todo su corazón y reciba lo que pidió. Usted es casi un naufragio. Complicaciones. Usted tiene problemas de mujeres. Problemas femeninos que son muy malos. Más serios de lo que usted piensa. Otra cosa. Usted es extremadamente nerviosa. Toda hecha pedazos. Y yo creo que hay un lugar en usted que... Usted tiene dentro de su estómago algo como una hernia o una ruptura en su estómago, ¿correcto? Eso es cierto. ¿No es cierto, hermana? ¿Quién puede sanarla? ¿Quién puede hacer crecer esos músculos? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cree que es Él que le está hablando por medio de mí? Usted se siente como nunca antes, ¿no es cierto? Ahora, si eso es correcto, levante su mano. Sabe, yo parado aquí, un pobrecito hombre como yo, no la pudiera hacer sentir de esa manera. Entre usted y yo hay una luz que va y viene, el Espíritu Santo, el mismo ángel de Dios. ¿Cree que Jesucristo está en la forma de esa luz hoy en día después de su resurrección? ¿Sabe que eso lo dice la Biblia? 94. El último apóstol que halló a Jesús, ¿qué dijo? ¿Y quién fue el último en ver a Jesús? ¿Predicadores? ¿Pablo? ¿En qué condición estaba él? Una luz. ¿Quién era? La luz que pasó por aquellas celdas de la prisión aquella noche. Entre paréntesis, ¿es correcto? Sacó a Pedro de la prisión. Usted está muy cerca de él. ¿Lo cree, hermana?
Entonces, si es aquel que está hablando aquí, lo cree, entonces yo tengo que ser un creyente, ¿no es cierto? Entonces, él dijo, si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Cree eso? Entonces, venga para acá, Padre Celestial. Esta pobre mujer, caminando en las sombras, te ruego por ella y te pido que, en el nombre de Cristo, sánala ahora mismo y libértala por medio del nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe. Párrafo 95. ¿Usted cree, señora? Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. ¿Sabe usted que Cristo, el Hijo de Dios, está cerca? ¿Usted tiene miedo? ¿No es cierto? No tiene por qué tener miedo. Jesús vive. Él quiere que ese temor se aleje de usted. Ahora, usted tiene miedo porque tiene cáncer. Entre paréntesis, eso es correcto. Sobre su pecho, eso es correcto. ¿No es cierto? ¿Y qué si le digo que usted no lo tenía? Que usted fue sana cuando llegó a la línea allá atrás. ¿Lo cree? Hay muchos de ellos que fueron sanos antes de llegar aquí, sanos completamente. Muy bien, regrese por su camino regocijándose. Crea a Dios, agradezca a Dios y créale con todo su corazón. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Venga, señora, ¿cree que Dios la puede sanar de ese problema en la espalda y que va a estar bien y sanar? Eso la hostiga y la perturba, pero usted cree que él está aquí y la conoce. ¿Cree que él sana? Señor, en el nombre de Cristo, bendigo a mi hermana por su sanidad ahora mismo. Amén. Dios la bendiga. Párrafo 96. Muy bien. Ahora, alguien allá atrás está pensando que les estoy leyendo la mente a las personas. Eso está mal. Miren aquí. Cualquiera sabe que usted tiene aspecto de telépata. Usted tome un número y usted, yo no miraré a la señora. Señora, si usted pone su mano sobre mí, si Dios el Padre me mostrara lo que anda mal con usted al ver de esta manera y no le pido a la gente que me mire, porque sé... Hay tantos espíritus de distintas clases y todos ellos están metiéndose a la fuerza. Si Dios me revela cuál es su problema, ¿aceptaría a Cristo como su sanador? Si lo acepta, ¿levantará su mano que está sobre la mía? Muy bien, ahora ponga su mano en la espalda. Y si usted cree con todo su corazón, la diabetes saldrá de usted y estará bien. ¿Lo cree? Muy bien. Puede irse y recibir su sanidad. Dios le bendiga. Digamos, alabado sea Dios. 97. Ahora, dejemos que pase esta persona. Ahora, señora, solo ponga su mano sobre la mía. ¿Cree con todo su corazón? Ahora, fíjese usted, es extremadamente nerviosa. Y ese nerviosismo es por causa que tiene un problema femenino y quiere que ore por usted. ¿No es cierto? Correcto. Si es así, levante su mano. Es muy malo ese problema femenino. Tiene dolores especialmente con eso del lado izquierdo. Eso es correcto. Es una úlcera sobre el ovario que está causando el drenaje. Pero si usted cree con todo su corazón, eso saldrá de usted y se irá. ¿Ahora cree? Padre, bendigo a esta mujer. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, yo oro por su sanidad. Amén. Muy bien. Párrafo 98. Querida hermana, ¿usted cree? La veo en la ciudad. Se está mudando aquí por la calle. Parece muy temprano en la mañana. Usted está bajando la acera y se está encorvando muy fácil mientras baja. La artritis la está haciendo que se ponga rígida y adolorida. Apenas se puede levantar en la mañana. Algunas veces le duele demasiado. Eso es cierto. ¿Es correcto? ¿Cree que está en su presencia? ¿Le aceptará como su sanador?
Entonces, yo la bendigo, mi amada hermana, por su sanidad en el nombre de Cristo. Amén. Regrese, crea ahora, no dude, tenga fe en Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Continúe, hermana Lidia, en los párrafos 99 al 104. Continuando con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana, párrafo 99. Señor, ¿usted cree, le cree a Dios? ¿Cree que soy yo el siervo de Él? ¿Cierto? Tiene demasiada tos, ¿no es cierto? El asma es una cosa terrible, pero Dios es el sanador del asma. ¿Cree eso con todo su corazón? Eso es correcto. Ahora, usted tiene otro problemita. Es un hombre de su edad. Tendría que levantarse en la noche. Solo aguarde un momento. Cada sea reverente una sombra negra, algo anda mal. Sea reverente, cristianos, el Espíritu Santo se está moviendo entre la audiencia. Mire para acá, señor, otra vez, el hombre que está sentado justo allí mirando. Ustedes dos, ustedes tienen problema de la próstata, véanlo. Demonios allí simpatizando unos con otros. Él pensó que se las podía arreglar con eso, pero Satanás lo hizo, pero falló. Tener allí ese tipo de fe es bueno para un pecador. Usted tiene que aceptarlo a Jesucristo como su Salvador. ¿Lo hará? ¿Se levantaría y aceptará al Señor Jesús como su Salvador? Eso es correcto. Usted nunca lo ha confesado con Él. Usted es un pecador y usted quiere aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces Cristo, el Dios, perdona sus pecados y lo sana de sus problemas. En el nombre de Jesucristo, amén. Vaya a casa y esté bien, Él lo salva. Hermano, haga lo mismo, mi hermano, el Señor Jesús está sobre tú. Párrafo 100. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo alguien puede dudar de nuestro Señor Jesús? ¿No es maravilloso? Él salvó y vino y sanó de las enfermedades. Él resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Quiere deshacerse de esa diabetes y estar sana? Cierto. ¿Cree que el Señor Jesucristo se lo concederá? Nuestro Padre Celestial, bendigo a esta mujer por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Vaya creyendo. Venga, señora. ¿Cree con todo su corazón? ¿Cree que yo soy el siervo de Él? Quiero preguntarle algo, parece ser algo raro, algo aconteció, ahora sea reverente, tanto como pueda. Oh, gente de Prince, Albert, ustedes que están en este pequeño edificio, en esta noche, cuán afortunados somos de tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí con nosotros en esta noche. 101. Ahora, dama, solo deténgase por un segundo. Le pregunto algo. ¿Usted ha estado nerviosa por algún tiempo? Eso es por estar en el tiempo de la menopausia. Tiempo de cambio y durante este tiempo usted se está enfermando con espasmos, problema del estómago. No puede comer bien, no digiere bien su comida. Es una condición digestiva en su estómago. ¿Quiere cenar? ¿Quiere ir a comer y sentirse bien otra vez? La veo alejándose de la mesa, ¿ven? Moviéndose de esta manera. Yo sé que eso está en su estómago, eso es correcto. ¿Creería con todo su corazón? Nuestro Padre Celestial, bendigo a esta mujer en el nombre del Señor Jesús, que tú la sanarás y ella estará bien para su gloria. Amén. 102. ¿Creen con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes creen? ¿Cuántos están dispuestos a creer? Hay una sombra negra sobre aquel hombre que está sentado en la silla. Señor, usted sabe que está muriendo. Es un cáncer. Jesucristo puede sanarlo y estar bien. ¿Lo cree? Nunca lo he visto en mi vida. Hay una sombra negra colgando sobre usted. Eso quiere decir que tiene una sombra de muerte. Fíjense.
Los doctores no pueden hacer nada. Por usted está desahuciado. Había unos leprosos recostados a la puerta. Allá en una ocasión en Samaria, ellos iban a morir. Estaban pasando hambre en la ciudad. Si entraban a la ciudad, no podían hacer nada por ellos. Si se quedaban allí, igual iban a morir. Ellos dijeron, tenemos una sola oportunidad. Si bajamos hacia el enemigo, los sirios, ellos lo tenían sitiado, dijeron, tal vez ellos tengan misericordia de nosotros. Dios, en su soberana misericordia, tuvo misericordia de ellos. Salvaron sus vidas y no solamente eso, sino que ellos salvaron a otros, dice la Biblia. 103. Fíjense, usted está en la misma condición. Usted está al final del camino, pero no tendrá que ir a donde su enemigo. Usted es bienvenido a la mesa del Padre en esta noche. Se espera que usted venga. Él envió su espíritu para decirle que venga. ¿Qué de aquellas personas que están en silla de rueda? ¿Qué de estas personas aquí? Usted que está en sillas de ruedas, ¿cree que estoy bromeando? Pero no estoy bromeando. Usted piensa, oh, no se puede hacer por mí. Seguro que sí puede. Mire y crea. En la incredulidad de seguro se quedará allí y creerán todos. ¿Estarán dispuestos ahora mismo? ¿Tiene fe en Dios? Señora, la que tiene el problema con la vesícula, esos malestares han sido de usted, por lo tanto no tenga temor. 104. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Lo harán, inclinarán su rostro junto conmigo, todos reverentemente si lo desean. Ahora mismo les voy a hacer una pregunta solemne en la divina presencia del Espíritu Santo. Sé que han aguantado mucho tiempo y sé que es hora que me vaya. Los hermanos me están dando palmadas en el hombro. Sé que es la hora que me despida. No sé cuánta fuerza se me va, pero tengo que estar de vuelta mañana por la noche. Crean ahora, ustedes me prometieron que lo harían. Ustedes le prometieron a Dios y como su hermano, ¿no proyectarán ese amor divino de Cristo justo ahora? Digan, Señor Jesús, yo sé que te amo, perdóname por todo lo que he hecho, quiero que me sanes ahora mismo, creeré que lo vas a hacer. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia, Dios le bendiga la lectura. Hermana Violeta, sea la afortunada y tenga el privilegio de lecturar este grandioso mensaje amor divino y la gracia soberana. Concluya en los párrafos 105 al 107. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje amor divino y la gracia soberana. Párrafo 105. Ahora, voy a orar por cada uno de ustedes. Ahora, si he hallado gracia delante de ustedes, entonces le estaré diciendo la verdad. Cristo está aquí. Él resucitó de entre los muertos. Él le ama. Ahora, vengan humillados a Él y reciban su sanidad y salvación mientras oramos. Nosotros, Padre Celestial, hoy hay un sentir de debilidad viniendo en mi cuerpo, mientras tu espíritu y el don comience a irse. Con razón, Elías caminó en el desierto por 40 días y regresó, se encontró en la montaña, trateó en un pequeño hueco sin saber dónde estaba. Con razón, Jonás se sentó y clamó a Dios que le quitara la vida cuando estaba después que el Espíritu lo dejó. No es extraño
que Daniel caminara con el problema en su cabeza por muchos días. Con razón, el ángel salió del estanque. Con razón, Jesús dijo: percibo que tú salió de mí. Es tu espíritu, Señor. Y fuiste bondadoso esta noche porque has descendido y has tomado nuestro lugar. Nunca hemos sido dignos, no lo podríamos. Nacimos pecadores, formados en iniquidad. Venimos a este mundo hablando mentiras. Todos transgresores estamos sin esperanza. Sin Dios te amamos, Señor Jesús. Tú viniste y tomaste nuestro lugar. Él vino en lugar del nuestro y está parado ante Dios esta noche. Su justicia nos fue imputada para traer reconciliación entre el hombre y Dios. Para el Espíritu Santo pudiera continuar la obra de la presencia de Jesús viniendo. Y este grupo de aquí conmigo han sido testigos esta noche de la resurrección del Señor Jesús. Padre, yo oro con todo mi corazón, solo con tu siervo que puede orar. Dios, mira este escenario y sana personas enfermas ahora que puedan sentir las amorosas y estimulantes olas de Dios entrando en sus corazones y diciendo: hijo mío, ese soy yo que está aquí esta noche esperando sanarte. Concédelo, Señor. Igualmente a estos, bueno, los españoles envían con ellos tu espíritu para sanar a quienes los reciben. Párrafo 107. Ahora, Padre, que cada uno que está en la divina presencia sienta tu espíritu moverse entre ellos. Que te acepten a ti ahora mismo, Dios. No sé una cosa más de lo que tú sabes. Más de lo que tú sabes. Tú has hablado tus palabras. Tú has mostrado, tú estás vivo, tu palabra ha sido clara. Tú estás recibiendo, tú estás redimiendo. Tú dijiste, cuando venga el Espíritu Santo, Él mostraría estas cosas acontecer. Él está aquí con nosotros. Te amamos y te ruego, justo ahora por el poder de Él. Ahora que el poder de Cristo resucitado descanse en cada corazón, haz que los pecadores se avergüencen de sus vidas. Quizás los que asistían a la iglesia toda su vida y aún son incrédulos. Y eso los hace pecadores. Entonces, Padre, te ruego que ellos estén llenos de fe, que pasen a este altar ahora mismo y digan: Señor, ten misericordia de mí, soy un incrédulo, hazme tu hijo, concédelo, Señor. Para eso está aquí, para salvar al perdido, tú lo probaste. Lo probaste, Dios, que tú enviarías tu espíritu a tu pueblo y me tengas que parar ante ellos.
en el día del juicio y dar cuenta. Por favor, Dios, te ruego, con estas lágrimas en mis mejillas, que tú lo hagas, envía tu Espíritu en esta noche, Señor. Sana personas enfermas. Tú dijiste la oración del justo, obrando al eficazmente, puede mucho. Oh Dios, ruego que el nombre de Jesucristo, a través de la promesa divina, aparte esa sombra de duda y oscuridad del diablo, está tratando de inyectarlo y mantenerlo alejado de Dios. Trata con ellos en el nombre de Cristo. Deja que el Espíritu Santo, el Espíritu y la presencia divina de Dios los libre, los libere. Ahora, en el nombre de Jesucristo, yo pido que el demonio de incredulidad sea echado de este lugar. De la gente, que el Espíritu Santo haga Dios le bendiga. De sus corazones y los pecadores sean salvos y los descarriados y vuelvan otra vez a Cristo y las personas enfermas y afligidas sean sanadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Hermana Violeta, Dios le bendiga la lectura, que este mensaje sea provechoso para cada uno de vosotros, Jesucristo siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Bueno, mis amados hermanos, de esta manera hemos concluido con el mensaje glorioso, amor divino y la gracia soberana, predicado el día 14 de agosto del año 1956. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje, titulado Fe. Predicado este servicio en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 15 de agosto del año 1956. Vamos a continuar con este nuevo mensaje. Hermana Rosalia, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 1 al 5. Amén, hermano. Continuando con el mensaje Fe, párrafo 1. Buenas noches, amigos. Feliz de estar de regreso en la casa del Señor una vez más en esta noche en el servicio del Gran Rey. Ha sido un día maravilloso. Tuvimos compañerismo con varios de nuestros hermanos esta mañana, desayunando con ellos y sencillamente tuvimos un tiempo maravilloso, gozándonos grandemente de este día. Y ahora, en esta noche, para ir directo, lo más rápido posible que se pueda, estamos un poquito retrasados y comenzando a las 8 en punto, eso es lo que me confunde. Creo que allá en casa es un poco tarde, al final. Normalmente yo hablo por bastante tiempo porque intento llegar hasta donde más pueda, sabiendo que solo tenemos 5 noches y 2 noches después de esta, y no es lo suficiente. Si tuviéramos como unas 2 semanas. Párrafo 2. Miren, la primera cosa es que usted se tiene que familiarizar el uno al otro. Como yo acostumbraba a decir, deshágase de todos los fantasmas donde no tendremos miedo el uno del otro, porque sabemos que no estamos aquí para lastimarnos los unos a los otros. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y luego, generalmente, cuando una persona se sana, también o inmediatamente ellos se sienten maravillosos. Ahora, si usted no sabe cómo acercarse o cómo mantener esa sanidad, esto regresará a usted. Y se pondrá peor que como estaba la primera vez, ¿ven? Ahora, la enfermedad es del diablo. Es el diablo. Sabemos eso. Usted no puede atribuirle eso a Dios. Dios no enferma a la gente. Dios sana a las personas. Y entonces usted, la Biblia dice,
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y luego regresa con 7 demonios peores que él. Ahora, si el buen hombre de la casa no está allí para echarlo fuera y saber cada ataque que él va a hacer, entonces es peor. 3. Es como un crecimiento, es una vida, tiene vida dentro de ella. Esa vida está creciendo como un cáncer, se desarrolla desde una pequeña célula. Usted se desarrolla desde una célula. Usted viene de una célula sanguínea por medio de su padre. Y esa fue una célula sanguínea, y esa entró en el vientre, y allí comenzó a multiplicarse en células y produjo un bebé. Creció del tamaño de la persona que usted es ahora. Se rompe y va directo a una célula. ¿Y qué pasa después que es una célula? Es una vida. La vida es un espíritu. Su espíritu viene de Dios. Pero, ¿de dónde vino ese cáncer que se está desarrollando en células? ¿De dónde viene? Proviene de una célula. Pero, ¿qué hay detrás de aquella célula? Es otra vida. ¿Y qué clase de vida es? Una vida de muerte. Dios no puede estar. La vida no puede estar agrupada con la muerte. No concuerdan. 4. Jesús nunca predicó en un funeral. La vida y la muerte no pueden estar juntas al mismo tiempo. ¿Ven? Entonces proviene del diablo. Entonces cuando eso, no estamos lidiando con ese crecimiento. Estamos lidiando con la vida en ese crecimiento. Eso es lo que lo hace crecer. Y cuando eso sale, se encoge. Cuando algo muere, en verdad se encoge. ¿Algunos de aquí han matado alguna vez a un animal salvaje? ¿Un venado o algo? Veamos sus manos. Muy bien. Tan pronto usted lo mata, lo pesa. Y solo déjelo allí y dígales a los muchachos cuánto pesa. Y luego péselo nuevamente en la mañana. Mire cuánto ha perdido. Se encoge. Un sepulturero le dirá la misma cosa acerca del cuerpo humano cuando usted muere. Comienza a descomponerse. Dicen que si hay un ojo artificial o dientes postizos, lo sacan porque los expulsarán hacia afuera. Párrafo 5. Luego entonces es como cuando atropellan a un animalito en la calle. Por ejemplo, un perrito o cualquier otro. Solo déjelo allí como por unas 72 horas y observe lo que sucede. Él es mucho más grande de lo que era antes, ¿ven? Se encoge, luego se va hinchando. Tan pronto ese crecimiento comienza a hincharse y el paciente dirá, oh, estoy tan enfermo, o estoy tan enfermo. Perdí mi sanidad. Es una señal que usted recibió su sanidad. La recibió viceversa. Supongo que en el servicio de la tarde están enseñando esas cosas de todas maneras. Entonces, en mis campañas procuramos entrar en eso. Y en mi carpa voy a procurar de hacerlo yo mismo en el servicio de la tarde. Dar instrucciones de cómo acercarse y cómo mantener su sanidad. Cuando se sepa de cómo mantenerla y de la misma manera de cómo recibirla. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el nuevo mensaje Fe. Predicada el 15 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga. Párrafos 6 del mensaje Fe. Luego, si usted no es compasión, usted acepta a Cristo y la primera cosa que usted sabe inmediatamente, el diablo toma. ¿Cuántos aquí adentro han nacido de nuevo? Déjeme ver las manos. Alabado sea el Señor por eso. ¿Cuántos fueron tentados y pasaron por la tentación inmediatamente después que nacieron de nuevo? Déjeme ver las manos. Cada uno de ustedes, seguro que sí. Si no nacieron de nuevo, miren ustedes, tienen que, todo hijo que llega a Dios, primero tiene que ser castigado. Un niño entrenado, sin excepción, todo hijo. Toda persona que llega sin excepción. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Este crecimiento comienza a romperse. Es un crecimiento que está dentro de usted. Las impurezas le produce fiebre a usted. Seguro que sí. Porque el corazón tiene que pelear con eso y purificar el torrente sanguíneo. Y seguramente usted empeorará inmediatamente.
pero usted no empeorará dentro de las 72 horas. Eso es cuando entra en la descomposición. Párrafo 7. Y es como que si usted fuera un cáncer y va a desaparecer de la tierra, y usted no lidiaría con la sanidad, eso es lo que va a acabar con su cuerpo. Va a quitar la vida y se va a ir automáticamente. Entonces, ese es el asunto principal. Estamos lidiando con ese espíritu. En mi nombre echarán fuera demonios, el diablo. Ahora, muchas veces tenemos a una persona que es zurda, que no puede oír. Bueno, los doctores dicen que si hubiera alguna operación que se pudiera hacer es si un hueso es removido de cierto lugar, como a veces perder los dientes, alara la quijada hacia adentro. Cortan el hueso, cortan el nervio, mejor dicho, él no puede oír. Algunas veces el doctor puede corregir eso en una operación. Párrafo 8. ¿Qué si no hay nada allí que él no pudiera saber que lo ha producido? Es solo que mi mano se está poniendo morada. Ellos no lo pueden entender. Tiene una banda transparente a su alrededor, cerrando el paso a la circulación. Después de un tiempo, esa mano se morirá. Si el doctor, lo único que él puede hacer, puede trabajar, es con lo que él puede ver o sentir. Eso es todo lo que él puede hacer. Pero, ¿qué si hay un espíritu allí adentro? Él no puede verlo, sentirlo. No hay forma de tener contacto con él, solamente en la forma sobrenatural. Sobrenatural. Bien, ellos dicen, es la misma cosa con la parte auditiva. Ellos dicen, él simplemente es sordo. Doctor, ¿qué lo hace a él ser sordo? Los nervios murieron en el oído, pero doctor, ¿qué hizo que esos nervios se murieran? No todos sus nervios murieron. Entonces, ¿por qué murieron en el oído? Párrafo 9. La Biblia afirma que es un espíritu de sordera. La Biblia dice que es un espíritu de sordera. Y cuando el sordo mudo, entre paréntesis, ¿ven? Cuando el espíritu del sordo mudo sale del hombre, él puede hablar y oír, ¿ven? Es un espíritu. ¿Qué sucedió? Esa banda transparente que los doctores y los que trabajan en la autonomía y en lo que ellos han sido entrenados para trabajar, no lo pueden encontrar. Ellos saben que el nervio se murió, pero ¿qué causó que se muriera? Eso es otro asunto. Ahora, la Biblia dice que es demonio. Muy bien, cuando ustedes le sueltan eso, lo primero que va a tener es como un sentir ahí. Pues su mano va a estar bien. Si la naturaleza no es interrumpida, cada célula se reproducirá de acuerdo a su género. Sí, toda esa enfermedad tiene que ser del diablo. Párrafo 10. Recuerden. Antes que tuviéramos alguna enfermedad, no teníamos pecado, y la enfermedad es un atributo del pecado. Cuando el pecado entró, le siguió la enfermedad, y la enfermedad es para cortarle sus días y ese es del diablo. Y algunas personas, aquellas personas, si alguna vez han oído a las personas decir, es una bendición que Dios enferme a la gente para que Él los pueda bendecir. Eso es más débil que un caldo hecho de la sombra de un pollo que murió de hambre. Nunca crea usted una cosa como esa. Eso no es escritural. Si es así, Jesucristo derrotó su propio propósito cuando Él vino a la tierra y sanó a aquellos que estaban enfermos y afligidos. Él vino a la tierra exactamente para eso, para derrotarla. Entonces, miren, eso no es verdad. No, señor, no, señor. Jesús vino para deshacerse de la enfermedad y para deshacerse del pecado, para deshacerse de todo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Erika. Continuamos con la lectura del mensaje Fe. Continúa, hermano Alfonso, Dios le bendiga, en los párrafos 11 al 15. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a continuar con el mensaje. Párrafo 11. Y usted no puede tratar con el pecado de ninguna manera, a menos que esté tratando con la enfermedad. Eso es correcto. Ahora, él no murió solo por una llaga, lo hizo a él,
por la enfermedad y la otra por la salvación. Todo fue por dar la salvación. Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados. Es como si una gran serpiente tuviera su cola metida dentro de mí y me estuviera desgarrando el costado. No hay necesidad de cortar su cola y discutir si cortar o no su cola. Solo golpéala en la cabeza. Eso mata toda la cosa. De esa manera es que se hace con la enfermedad y el pecado. Si usted golpea al pecado por la cabeza, usted mata todo el asunto. Eso es todo, porque es un atributo del pecado. Párrafo 12. Es así, de esa manera, y debemos entender cómo acercarnos ahora. Ustedes, los pastores que están aquí, solo recuerden, anoche, especialmente después que salí de la plataforma, usted hallará que después de un largo tiempo que me haya ido, usted hallará que hombres y mujeres estarán testificando que fueron sanados. Ellos no lo saben. Eso es correcto. Se sale. Yo podría, pues, por un largo tiempo, yo estaba tan débil. Después que el culto se terminó y sé que acontecieron muchas cosas que la gente aún no se ha dado cuenta, pero es la verdad. Ahora vamos rápidamente a la palabra. Sé que los estoy reteniendo por mucho tiempo, porque mi esposa me dijo, y dijo tú, estabas, perdón, el pastor Boxe, quería saber si todos oyen bien, pueden ir bien, pueden oír bien por este lado, por aquí, ellos pueden oír por aquí, muy bien, por allá atrás, en el auditorio principal, pueden oír bien, sí. Si pudiera subirle un poquito allá atrás, quien sea que esté a cargo del sonido. Párrafo 13. Ahora rápidamente oremos y pidamos al Señor que nos bendiga en su palabra y luego iremos directo al servicio de sanidad. Padre Celestial, estamos parados en tu augusta presencia, aquí ahora en esta noche, con nuestros rostros inclinados para expresarte la adoración misma de nuestros corazones. Te amamos con un amor inmutable. Hace 25 años, tú colocaste ese amor divino dentro de mi corazón por el Señor Jesucristo. Y que crece cada vez más dulce. Todos los días estoy tan contento que crezcamos en el Señor hasta que lleguemos a la estatura completa, la medida, la estatura de Cristo. Y hoy vemos por medio de un espejo oscuro, pero cuando lo vemos a Él cara a cara, entonces sabremos cómo éramos conocidos. Y aquí tenemos luchas y pruebas, más los atributos de nuestra salvación siendo tan preciosa para nosotros. Pero algún día, cuando la vida termine, no apareceremos con este tipo de cuerpo que tenemos, sino que tendremos un cuerpo como el cuerpo glorificado de Él, porque le veremos como Él es.
Para entonces no tendremos que hacer más oraciones por los enfermos, no más en sermones para los pecadores. Todo habrá terminado. Mi Padre, mientras es llamado el día, caminemos porque viene la noche cuando ningún hombre puede obrar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, que Él se encargue en esta noche y que lidie con nuestros corazones y que estemos en la palabra y anima a la gente, Padre, para creer, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Párrafo 14. Esta bendecida palabra, la cual amo leer, quiero leer una porción de Romanos, el capítulo 4 y el versículo del verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes. Escuchen, entre paréntesis, escuchen esto: conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo que casi 100 años, o la esterilidad de la matriz Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Que el Señor añada sus bendiciones ahora a su palabra. He estado oyendo buenos reportes hoy de las cosas que han acontecido en nuestras reuniones aquí en esta pequeña congregación, que es tan pequeña como cuando se reúnen. Aunque el Espíritu Santo se ha encontrado con nosotros y nos ha bendecido. Párrafo 15, por último. Ahora, en esta noche hablaremos sobre fe y pensé que sería interesante, tal vez, si usáramos a este gran personaje de Abraham como un ejemplo de fe, porque fue por medio de Abraham que fue dada la promesa. Y nos agradaría que revisáramos un poquito la vida de Abraham, porque él fue un personaje sobresaliente y él fue un hombre que le creyó a Dios. Y ahora, él no tenía un gran fundamento para creer en Dios, porque él comúnmente creía que venía de una familia de idólatras. Él vino hasta Babilonia. Su familia moró en la tierra de los caldeos, en la ciudad de Ur, en el valle de Sinar. Y él era un hombre común. Él no era un ángel. Él sencillamente era un hombre como usted y yo. Y Dios, mirando por toda la tierra para ver a un hombre en el que él pudiera poner su confianza, que le creyera a pesar de las circunstancias, él halló a Abraham y lo llamó por elección. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Fe, mensaje predicado el 15 de agosto del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 16 al 19. Ahora, quiero que ustedes note, entre paréntesis, esto podría tomar un corto tiempo. Tengo conmigo mi reloj, no me extenderé demasiado. Dios, el infinito, el eterno, el Dios inmortal, sabía todo desde el principio. Él conocía el final. Hubo un ciclo como un panorámico, dando vueltas. Y es un círculo perfecto. Eso es eternidad.
No hay final en ese círculo perfecto. Si comienza en la parte superior de la plataforma en esta noche, podría perforar directo hasta el suelo, hasta la tierra, directo a la tierra de la tierra, y a través de la tierra directo al espacio, y usted aún tendría un círculo perfecto, y de esa manera es la eternidad, sencillamente sin fin. Y luego cuando Satanás alteró este programa, hubo un ciclo emprendió un viaje de regreso, y eso se cayó, y vino saliendo por cierto espacio, eso se llama tiempo. Luego él va y regresa otra vez. Ahora, esto no termina por ser eternidad. Algunas personas dicen que estaremos en la eternidad. Ahora, estamos en la eternidad. La eternidad solo cayó en un límite de tiempo, pero continúa avanzando. Párrafo 17. Cristo parado allá atrás, en el principio. Al final, cuando comenzó, él vio todo anticipadamente como sería. Y él solo descendió para redimir al pecador y para bendecirnos. Subió y se paró al otro final del camino, haciendo una bendita autopista a través del camino. Esa veta escarlata de sangre. Y algún día glorioso nos sujetaremos de donde ella está atada a la eternidad, o de tiempo al tiempo, y le daremos un jalón, y la iglesia será levantada, y la eternidad dará vuelta sencillamente de la misma manera. Él sabía todas las cosas. Él tenía que estar, ser infinito, el inmortal. Y allá atrás, cuando él vio que algo grande acontecería, él tenía el programa en su propia mente. Cuando él vio a Satanás, ¿qué había? Párrafo 18. Fíjese, Satanás no puede crear. Satanás solo puede pervertir lo que Dios ha creado. Y el pecado, escuche, el pecado es solamente la justicia pervertida. ¿Alguna vez pensó en eso? Todo lo que es pecado. Para que usted esté casado y viva con su esposa, eso fue exactamente lo que Dios afirmó. Pero al ser inmoral es perversión. Es el mismo acto, pero es pervertir lo que Dios hizo correctamente. ¿Ven? Todo lo que es pecado es la justicia pervertida. Satanás pervierte lo que Dios ha hecho. Y él lo hizo a usted un hijo o una hija de él. Y Satanás lo pervirtió a usted. ¿Ven? Cambió su manera de pensar. Cambió su mente. Cambió su apetito. Cambió su deseo. Párrafo 19. Por último. ¿Y qué tremendo desastre ha hecho con las naciones hoy en día? Pienso de cómo las naciones se han llegado a contaminar. Estoy hablando de la nuestra en los Estados Unidos. Todo lo que tenemos aquí son personas con sus cabezas pegadas a los televisores y la radio y esta antigua y tonta música de rock and roll y todo tipo de cosas como esas. Es del diablo, es del diablo. Y hombres y mujeres se quedan en casa el día de culto de oración para escuchar a aquella mujer Luz mientras nuestra hermana Lucy, es un tipo de cosa estúpida. ¿Y qué es? Yo mismo tengo los registros estadísticos de crimen directo de los archivos del FBI, están en mi posesión. Todos los que se han casado, el 99% se han casado hasta 4 y 5 veces, atrapados en las calles, en la inmundicia y la perversidad. Y usted mete la cabeza para mirar eso. Eso prueba lo que está en el corazón. Amén, mis amados hermanos. Continúa la hermana Reina, los párrafos 20 al 23. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje fe, predicado el 15 de agosto del año 56, párrafo 20. Un genuino hijo nacido de nuevo de Dios ama la palabra y se queda con la palabra y con la Biblia. Dios los ayude a ustedes, canadienses. Nunca permitan que la contaminación de América entre aquí. Y eso es cierto. ¿De dónde provino eso? ¿De dónde la obtuvieron? De América. ¿De dónde la obtuvo América? De Hollywood. ¿Y de dónde la obtuvo Hollywood? Del infierno. Es exactamente donde eso está. Pues es que han desnudado a nuestras mujeres. Hay una inmoralidad por doquier.
El mundo entero ha llegado a ser una conglomeración de la inmoralidad. El otro día oí que el alcalde de Florida iba a aprobar una ley en que las mujeres tenían que vestirse correctamente desde el cuello hasta las rodillas para salir a la calle. Si eso es así, entonces me mudaré a Florida. Sí, señor. Párrafo 21. Estoy tan cansado de ver esto de esta manera y de esta otra manera. Todo es tan inmoral. Yo tenía un crucifijo colgando enfrente de mi carro. Un hombre que viajaba conmigo dijo: oiga, hermano Branham, yo pensé que usted era un protestante. Yo dije: lo soy. Él dijo: eso es católico. Yo dije: cuando los católicos tuvieron la posesión de la... Perdón, ¿cuándo los católicos tuvieron la posesión de la cruz? Es el emblema de la fe cristiana. Los santos, la gente que murió como Santa Cecilia y todos ellos. Todas esas personas a los que los católicos les oran. Eso es una señal catolicismo, no de la cruz. Cristo se levantó de entre los muertos, ¿sí? Yo dije: veo demasiada maldad en la calle. Cuando veo esa maldad, miro a la cruz y pienso: oh Dios, cuánto te amo por salvarme de tal corrupción. Es cierto que Él siempre esté delante de nuestro rostro. Párrafo 22. Fíjense, Abraham fue llamado por elección. Abraham es la elección. Isaac es la justificación. Jacob es la gracia. Y José es la perfección. Fíjese en el principio cuando Dios llamó a Abraham. Él no lo llamó porque era un buen hombre, sino porque Dios conoció previamente a Abraham. Dios sabía lo que Abraham haría. Él conocía a Abraham. Él dijo: yo sé que Abraham levantará a sus hijos en el temor del Señor. Dios lo conocía a él. Dios lo conoce a usted. Esa es la razón por la cual nosotros, como el congresista Uchau acostumbraba a decir, no podemos ser algo que no somos. Eso es cierto. No importa cuánto usted intente imitar, usted no puede hacerlo. Es la soberana gracia de Dios que lo llama a usted. Párrafo 23. Fíjese. Abraham fue llamado por la gracia y por la elección. Y cuando él fue llamado, cuando él recibió su llamado, le fue dado el pacto de Dios. No porque él era un buen hombre, sino que le fue dado incondicionalmente. Amén. Ahora, esto va a herir un poquito a los creyentes legalistas. No intento pellizcarlos, pero queremos saber la verdad. ¿Ven? No hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. Usted ya es salvo por gracia. Amén. Eso es cierto. Usted no puede dejar de comer carne. Usted no puede hacer esto. Usted no puede dejar. No hay nada que usted pueda hacer. Cristo simplemente lo salva. Eso es cierto. Usted ni siquiera puede venir a Él a menos que Él primero lo elija a usted. Él dijo: vosotros nunca me escogisteis, mas yo os escogí a vosotros. Amén. Ninguno viene a mí a menos que el Padre lo traiga primero. Y todos los que vienen, yo les doy vida eterna y les levantaré en el día postrero. Amén. Eso lo concluye. Oh, vaya, eso haría feliz a un metodista. Piensen en eso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios te bendiga, hermana Reina. Continuamos con la lectura del mensaje Fe. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 24 al 27. Confirme, hermana Lidia.
A ver, ahí me confirma, está abierto su audio. Ya, ya está abierto. Ya, continuando con el mensaje fe del 15 de agosto de 1956, párrafo 24. No es lo que somos, sino lo que Cristo es por nosotros. Es por lo que Cristo es por nosotros. Cristo llega a ser usted y yo para que usted y yo podamos hacer Él. Él llevó nuestros pecados para que pudiéramos llevar su justicia. Entonces no hay nada en mis manos que pueda ofrecer. Simplemente me apego a la cruz. No hay nada que pueda hacer, nada que usted pueda hacer. Es solo la gracia de Dios. Luego, Dios lo intentó una vez con el hombre y le hizo un pacto con el hombre con una condición que no tocara este árbol. Entonces viviría por siempre. Pero el hombre quebrantó su pacto. El hombre sencillamente no puede guardar su promesa para con Dios. Su adversario es demasiado grande. Y Dios, sabiendo eso, Él estaba decidido a salvar al hombre. Es por eso que le hizo un pacto incondicionalmente. Oh, hermano, el problema con eso es con la gente del Evangelio completo. En esta noche ustedes tienen miedo. ¿Qué puede pasarle? ¿Cómo es que ya los que predestinó o conoció anticipadamente, a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó y a aquellos que justificó, Él ya los glorificó? Entonces deje de tener miedo. Dios es el que está conduciendo el barco. No usted ni yo, nosotros solo nos quedamos en el barco. Amén. Dios hizo una promesa. Dios cumple su promesa. No importa cuán absurdo parezca, Dios la cumple. Cuando él, párrafo 25, cuando él se encontró con Abraham, él le dio el pacto. Fíjense, no fue Abraham. Si haces ciertas cosas, yo haré ciertas cosas. Dijo, ya he tiempo pasado, ya lo he concluido. Yo ya he hecho el pacto con Abraham. Voy a salvarte y voy a traerte a casa con tu padre en una edad madura donde no puedas hacer nada. Yo lo he hecho. Usted dice, hermano Urana, si tan solo Dios me dijera eso a mí, espere un momento. Dios dijo a Abraham y su simiente después de él. Esa es una buena palabra. Aleluya significa alabado sea nuestro Dios. Es la verdad. Somos la simiente como llegamos a ser la simiente de Abraham. ¿Cuántos nos unimos a la iglesia? No, Señor. ¿Cuántos nos bautizamos? No, Señor. ¿Cómo llegamos a ser la simiente de Abraham? Nosotros estando muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham y somos herederos según la promesa. Y la misma fe que tuvo Abraham viene a nosotros por el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que usted puede creer en sanidad divina y llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios así lo dijo. Eso lo concluye. 26. Abraham tenía 75 años cuando el Señor lo llamó, y Sara, su esposa, tenía 65. Y él dijo, Abraham, voy a hacerte padre de naciones, voy a bendecirte y te voy a dar un bebé a un hombre de 75 años y a una mujer de 65. Fíjense, ¿pueden imaginarse a un hombre de 75 años de edad tomando a su esposa por la mano? Ella de 65 tambaleándose por la calle, yendo al doctor diciendo, doctor, queremos alistarnos porque vamos a tener un bebé.
El doctor diría, vaya, sí señor, bueno, ¿cuál es su dirección? ¿Dónde vive? Él mandaría el grupo de psicopatía por allá de inmediato, seguro. Ellos dirían que él está un poquito desquiciado. 27. Ahora, aquí vamos. Toda persona que toma a Dios en su palabra para el mundo es considerada que está un poquito desquiciado. Eso es cierto. Usted solo es diferente. El Señor dijo que usted lo era y si no lo es usted o es de él, eso es cierto. Es un poco fuerte. No es cierto, pero es la palabra. Se tiene que quedar con eso. No con ningún otro fundamento, sino con él, que ya está puesto. Entonces, Abraham, ¿podría usted imaginarse a la hermana Sara yendo al centro comprando los pañales y alfileres? ¿Esa mujer anciana de 65 años alistando todo para tener un bebé? Y Abraham diciendo, bueno, vamos a tener un bebé, muy bien, así lo dijo Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura del mensaje Fe, hermana Violeta, Dios le bendiga, párrafo 28 al 29. 28. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Fe. Bueno, me imagino que muchos amigos cercanos a él dijeron, pobre anciano, ¿saben qué? Algo anda mal con él. Miren, aquella pareja de ancianos tambaleando en las calles diciendo que van a tener un bebé y sabemos que viven juntos desde que ella tenía como 18 y él como 20, 28. Y ellos se casaron cuando ella era solo una niña. Y han vivido todo ese tiempo juntos y ahora están diciendo que van a tener un bebé. ¿Saben? Creo que la vejez se les ha llevado lo mejor de ellos. Ellos están un poco mal de la cabeza. El verano debe estar muy caliente. El clima los ha afectado o algo. Pero eso no hizo ninguna diferencia a lo que cualquiera ha dicho. Abraham tenía la promesa. Eso es lo que hace la diferencia. Quien hizo la promesa, ¿verdad? Él se la hizo a Abraham, el escogido en la promesa y quien la hizo. Ahora, la promesa de Dios es tan real, es tan en esta noche para la simiente de Abraham. Como lo fue Abraham, él es el mismo Dios, ¿saben? Me siento religioso en este momento de verdad. Medite eso. Eso haría gritar a un bautista. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido y somos llamados por gracia. Y cuando recibimos a Cristo como a nuestro Salvador personal, el otro día un hombre me dijo, él dijo, ahora espere un momento, hermano Branham, ya se están alejando de la doctrina bautista cuando dicen que reciben el Espíritu Santo. Lo recibimos cuando creímos. Entonces digo, ¿por qué digo, Pablo, habéis recibido desde que creíste Hechos 19? Digo, quiero preguntarle algo. Digo,
usted estaba predicando de Abraham, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dijo a las cosas que él puede hacer. Dijo que lo único que puede hacer es creer. ¿Qué más puede hacer una persona si no cree? Y Dios se contó con justicia, por justicia, porque él creyó. Yo dije, esto es la verdad. Él le dijo a Abraham, el sello de la circuncisión como una confirmación por creer. Yo dije, si ustedes no han recibido aún el Espíritu Santo, Dios nunca ha reconocido la fe de ustedes, porque el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellado hasta el próximo avivamiento, o hasta su destino eterno. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Dios lo concluyó de una vez por todas. Y ahora ustedes es la simiente de Abraham. Amén. Amén, hermana Violeta. Sí, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura del mensaje Fe. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 30 al 33. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Fe, párrafo 30. Si usted no es engañado en su experiencia, ese mismo espíritu que estaba con Abraham está en la simiente de Abraham. Y usted cree a Dios. Eso lo pone difícil para los predicadores que no creen en sanidad divina. Pero eso es lo que afirma la Biblia. Cuando usted llega a ser un hijo de Dios, yo saqué la naturaleza de mi padre, porque yo soy su hijo. Y Abraham creyó a Dios y recibió la circuncisión como un sello de la promesa que vendría. Y ahora nosotros recibimos la promesa, el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo morando en el hombre lo hace a él un hijo de Dios. Y él cree como Dios cree. ¿Qué dije yo? Él cree como Dios cree. ¿Y dónde? ¿Cómo haría Dios al mundo? Hebreo 1. Él hizo de las cosas. Él no tenía nada para hacerlo. Él solo dijo, hágase. Y él creyó su propia palabra. Y la misma tierra donde usted está sentado en esta noche no es nada más que la palabra de Dios manifestada. ¿Es cierto eso? ¿De dónde consiguió él todo el material para construirlo? ¿De dónde provino? Dios habló su palabra y creyó su palabra. Párrafo 31. Abraham tomó la palabra de Dios en lo imposible hasta que se hizo posible. María, la Virgen, tomó a Dios en su palabra y lo imposible se hizo posible. Todo el curso de la vida fue cambiado y ella dio a luz un bebé sin conocer a ningún hombre, porque ella tomó a Dios en su palabra. Si cualquiera toma a Dios en su palabra se hará manifiesta. Y si esa simiente cae en el terreno adecuado, producirá exactamente lo que dijo que produciría. Ponga esto en la grabación. Estas cintas que salen, la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios, hará que se cumple. Si la mira correctamente y se dará cuenta quién hizo la promesa. Párrafo 32. Ahora, si usted nunca tuvo el Espíritu Santo, ningún hombre ni siquiera puede invocar a Jesús el Cristo, sino solo por el Espíritu Santo. Usted podría decir, el predicador lo dijo así, lo leí en la Biblia, todo eso es cierto, pero usted no lo sabe hasta que yo lo haya experimentado. La Biblia dice que usted no puede saber que Jesús es el Cristo a menos que sea solo por el Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces usted ve que esa es la simiente de Abraham y la misma promesa que le fue
hecha a Abraham, también ha sido hecha para usted. Y Abraham tomó a Dios por su palabra. Lo que Dios dijo, Abraham llamó a todas las cosas que estaban erradas y en contra de la esperanza. Ni siquiera había esperanza y aún así creyó en esperanza y llamó las cosas que no eran como si fueran, porque Dios así lo afirmó. Ahora, si usted se está muriendo de un cáncer, si usted está ciego, si usted está paralítico, cualquier cosa que tenga, Dios prometió sanar, acepte su palabra y llame las cosas. Usted dice, yo no me siento nada mejor. Deje de mirar esa situación. La simiente de Abraham no mira la condición. Ellos ponen su mirada en aquel que expresó la palabra. Dios dijo eso. Párrafo 33. La gente se fija en los síntomas, siempre mirando o orando por mí. Mi mano está paralizada, pero no mejoró y nunca estará mejor, ni su mano mejorará mientras siga mirando a su mano. No mucho por aquí estaba frente a un niño que estaba muriendo. Eso fue hace como 8 años. El muchacho tenía como 12 años. El anciano padre me mandó a buscar para que fuera. Y yo dije, bueno, señor, yo estoy en esta reunión. Él dijo, hermano Branham, mi bebé está muriendo. Dijo, soy un hombre viejo y él es mi único hijo. Él dijo, si usted viniera y orara por él, hermano Branham. Yo dije, bueno, yo solo estoy aquí. Yo he estado, cené una gran comida y dije, no estoy bajo ninguna unción. Dijo, solo venga y haga la oración. Yo creo en usted, hermano Branham. Bajé hasta el hospital y el doctor dijo, ¿quién es este? Y él no me quería dejar entrar. Entonces seguí hablando con él y finalmente él me dejó entrar. Yo dije, el muchacho se está muriendo. Él está inconsciente. Ha estado inconsciente por 2 días, señor. Yo dije, mire, fíjense, el hombre era un católico. Yo dije, si yo y el muchacho fuera católico, ¿me dejaría entrar para darle sus últimas rituales? Él dijo, bueno, eso es diferente. Yo dije, no, no lo es, ni siquiera un poquito diferente. Nosotros creemos y este hombre anciano cree que si yo oro por su muchacho, él mejorará. Dijo, adelante, Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje fe, hermana Rosalia, para que continúen los párrafos 34 al 37. Confirme, hermana Rosalia, si me escucha. No le escuchamos, hermana Rosalia. Su audio está abierto. Algo tiene. Negativo, hermana Rosalia. No le escuchamos. Unos segunditos que va a abrir y cerrar nuevamente. Afirmativo, ahora sí le escuchamos, confirme. Sí, me escucha. Ahora sí, sí, prosiga, hermana, siga. Ya. Continuando con el mensaje fe del 15 de agosto de 1956, párrafo 34. Entonces él me envió de regreso allí. Nos sentamos al lado de la cama. El muchacho estaba inconsciente. Puse mis manos sobre él y dije, Padre Celestial, este hombre te ha creído. Yo solo vengo como testigo que yo creo con él y pongo mis manos sobre este muchacho en conmemoración de tu palabra, que afirma que si pusieren las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Yo te creo, Señor, él te cree. Ahora te lo encomendamos a ti.
Y el anciano se levantó llorando, y él corrió y abrazó a su esposa. La besó, dijo, oh cariño, ¿no es esto maravilloso? Ella dijo, oh querido, esto es tan maravilloso. La enfermera que estaba parada allí rascándose la cabeza dijo, ¿cómo pueden actuar de esa manera y este muchacho se está muriendo? Bueno, el anciano se limpió las lágrimas de sus ojos y le dijo, señora, el muchacho no se está muriendo. Ella dijo, señor, él se está muriendo. Es algo como, él tenía difteria negra y ese era el motivo por el que no me dejaban entrar, con miedo a que le pegara la difteria a mi muchacho, a mi propio hijo. Y yo dije, si yo no tuviera esa clase de fe, no tendría ningún negocio viniendo aquí de todos modos. Entonces dije, solo déjenme entrar, yo me haré responsable por eso. Párrafo 35. Así que el anciano se estaba regocijando y la señora dijo, observa ese corazón, está lento. Algún tipo de cardiograma, si baja el ritmo ya no podrá regresar. Nunca olvidaré lo que el anciano le dijo. Él puso su brazo sobre aquella enfermera y le dijo, mire, apreciada hermana, dijo, no voy a discutir lo que usted dice. Él dijo, la única cosa a la que usted tiene que vigilar es a esta máquina. Dijo, ustedes han sido entrenados para eso, para mirar a esa máquina. Y la investigación científica y médica que ellos, es maravilloso, todos agradecemos eso y damos gracias a Dios por eso. Pero dijo, la única cosa que ustedes están mirando es a esa máquina, dijo. Eso es todo lo que ustedes tienen que mirar. Pero dijo, yo estoy mirando a la promesa divina, dijo. Dios prometió hacerlo y aquel muchacho ya está casado, tiene una esposa y un niño. De seguro, duro de esa manera otro día. Y de repente aquella cosa comenzó a subir otra vez. Y nunca se había visto. Él dijo, en toda la historia del mundo nunca se había visto que hiciera eso. Depende de lo que usted esté mirando, ¿ven? Párrafo 36. Si usted mira a su mano, no mire eso. Mire a la promesa de Dios. Dios lo afirmó así, y si Dios lo afirmó, eso lo concluye. Siempre es lo correcto. Con la simiente de Abraham, ellos creen que es la verdad. Ahora, la gente que todavía pone la mirada en los síntomas, se ha orado muchas veces por ellos. Los síntomas son un asunto tremendo y usted debería de ignorarlos. La Biblia dice, si aquí alguien tuvo los síntomas fue Jonás. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jonás? Fíjense, aquel hombre tenía el derecho de tener los síntomas. Ahora mire, él estaba descarriado porque el Señor le dijo que hiciera algo y él no quería hacerlo. Él tomó el camino fácil. Y él estaba descarriado. Allá afuera había una tormenta del mar. Ellos lo ataron de pies y manos y lo lanzaron fuera del barco y un gran pez, una ballena, se lo tragó. Por último, el párrafo 37. Y cualquiera sabe que cuando un pez se alimenta, se va hasta el fondo y descansa sus aletas en el fondo. No sé cuántas brazas de profundidad estaba, pero Jonás estaba descarriado, atado de pies y manos. En el estómago de la ballena, en una tormenta de mar, y con alga marina alrededor de su cuello, junto con el vómito de la ballena. Y si él miraba por este lado, estaba el estómago de la ballena. Y si miraba por acá, estaba el estómago de la ballena. Por todas partes donde mirara, estaba el estómago de la ballena. Usted habla de síntomas. Él sí los tenía. Usted no está en una mala situación. Pero ¿sabe usted lo que dijo Jonás? Jonás dijo, ellos están mintiendo, solo vanidades, ni siquiera los miraré. Mas él dijo, una vez más, Señor, miraré a tu santo templo. Cuando Salomón dedicó aquel templo, él dijo, Señor, si tu pueblo estuviera en problemas en cualquier parte y mirare a este lugar santo y orare, entonces tú oirás desde los cielos. Y Jonás creyó que Dios oyó la oración de Salomón. Dios le puso oxígeno en alguna parte y lo mantuvo vivo por 3 días y 3 noches. Y le dio un paseo en un pez directo hasta Nínive y lo puso allí para que profetizara. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia.
Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo ya no vamos a concluir el compañerismo. Y el día de mañana, si Dios permite, mis amados hermanos, continuaremos con el mensaje Fe, predicado el 15 de agosto del año 1956. Despídanos, mi hermano Alfonso, con una oración de este glorioso compañerismo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermano. Bondadoso Padre Celestial, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, tan contentos y agradecidos contigo, Padre, porque nos dieras este glorioso privilegio de ser participantes de las cosas tuyas, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, porque, Padre, esto no es de todos. Esto es solamente de la gente que pudo, que tú sabías que podía creerte, que podía amarte, que podía darte, Padre, su corazón, Señor Jesús, porque mucha gente erudita, Señor, no ha podido ver esto, Señor, porque esto, Señor, solamente fue para gente que tú ya tenías en tu gran mente, criadora, Señor. Señor Jesús, y estamos contentos, agradecidos contigo, Padre, porque tú, Señor, te fijaras en nosotros, Padre, aún tú mirando, Señor, nuestra condición, y tú, Señor, te agradaste, Señor, y sabías, Padre, que podíamos creerlo, podíamos agarrarlo, Señor, y Señor Santo, en esta noche, en esta tarde, Padre, estamos contentos por eso, Señor. Ahora, Padre, pedimos, Señor, que tus ricas bendiciones sean para todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, en todos los diferentes países donde están viendo este mensaje, están conectados a la transmisión del mensaje, y aún los que estamos en este compañerismo de compartimiento en la lecturación de los mensajes, Señor. Padre, bendice, Señor, a los hermanos y hermanas, Señor, a los niños, las niñas, los jóvenes y las señoritas también, Padre, porque te lo pedimos, Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén. Dios les bendiga. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermana Rosalia. Hermana Reina, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Silvia, hermana Erika. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Hermana Violeta, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Hermano José, el hermano Alfonso, Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. Shalom para todos. Shalom, hermanitos y hermanitas. Dios le bendiga. Shalom, hermano. El Mesías, el amiga y José. Y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa. El Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, preso fue libre, pero no pereció, Jesucristo en la cruz, milagro fue el salvo. José en la prisión, un preso fue libre, que el otro venció, Jesucristo en la cruz, la dona es salvo el otro. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrar. Con ellas fui herido en la masa.
mis amigos, el responderá con ellas, y he ido en la casa de mis amigos. José salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel, en el tiempo de escasez a sus hermanos se lo ha conocido. Jesucristo en la cruz, la cruz.
Señor,